para el Grupo Telecom, que tiene operación tanto en Argentina como en Paraguay, comenzó una nueva época con nuevos accionistas. Estamos haciendo fuertes inversiones y hemos venido a comentarle al señor ministro que estamos muy contentos con cómo vemos la evolución del país y que entonces venimos a ratificar el continuar invirtiendo en Paraguay. Vamos a estar invirtiendo en los próximos años más de 40 millones de dólares en tecnología y cerca de 180 por año en la operación del negocio, y eso es porque vemos que las condiciones de competitividad, regulatorias y hacia donde se dirige Paraguay en su crecimiento son sólidas, y estamos en una industria que además es la industria que no solo tiene más cambio y evolución tecnológica, sino que genera cambio y genera eficiencia en las demás industrias. ¿Qué consiste esa tecnología? En sobre todo el desarrollo de nuestra red 4G, en más sitios, en mayor velocidad, mayores anchos de banda, mayor seguridad en la comunicación y más aplicaciones. Eso comienza ya ahora, de aquí a... Y nosotros estamos hablando de esta inversión, mantenerla por lo menos durante los próximos 3 años, porque es la manera en la que planificamos, ¿no? Eso no quiere decir que no vaya a haber inversión después de los próximos 3 años. Vivimos en una industria que es de capital intensivo, y justamente por la renovación tecnológica y por las posibilidades de generar eficiencias y productividad, no solo en nuestra industria, sino en todas las industrias. ¿El sector accede también a los beneficios fiscales, a alguna ley especial que tiene el Paraguay, o es una inversión que no requiere ese tipo de...? La ley 60, seguramente para todo lo que es equipamientos de capital, bienes de tecnología. A ver, la ley se puede utilizar o no. Creo que ellos la van a utilizar porque es lo que utilizan todas las empresas y es uno de los grandes atractivos de Paraguay. Estábamos hablando con ellos de que hoy Paraguay en su parque industrial y en algunas otras actividades no tiene nada que envidiarle a las últimas tecnologías del mundo, gracias justamente a la posibilidad de poder importar esas tecnologías a cero arancel, así que seguramente ellos lo van a hacer, tienen las puertas abiertas. Nosotros como gobierno lo único que podemos decir es qué buena noticia que gente que invierte en tecnología, que nos va a permitir comunicarnos mejor, más rápido, sin interferencias, que le va a dar a los negocios de Paraguay una nueva herramienta, que van a jugar sobre su 4G y demás con otros en un ambiente competitivo. Pucha, qué linda noticia. Nosotros somos las herramientas temporales, como dice el presidente Cartes, y cuando alguien viene y te cuenta que va a seguir invirtiendo en nuestro país, quiere decir que alguito de bien seguramente estamos haciendo. ¿Cómo ve no la... solo eso, sí, sino que además le comentábamos al señor ministro que en Argentina en este momento se está discutiendo el marco regulatorio, y ha pedido el gobierno, nos ha pedido el gobierno argentino iniciativas para hacer más dinámico el crecimiento y la inversión en infraestructura del sector. Y justamente una de las cosas que vamos a estar proponiendo en Argentina es una regulación similar a la ley 60 para favorecer la inversión y la renovación de bienes de capital de última tecnología. ¿No existe ahora eso? No. ¿Alguna petición que dejan a consideración? No, las peticiones son el seguir manteniendo un ambiente de inversión y de regulación que incentive la inversión en infraestructura y que asegure la competitividad. Para nosotros, que haya gobiernos que nosotros podamos planificar a 3 años, significa que es porque estamos viendo un ambiente previsible, y eso en nuestra región es muchísimo que decir. ¿Cómo va el internet, el servicio de internet en Paraguay? Nosotros lo vemos bien. Incluso a diferencia de la Argentina tuvo en los últimos 10 años mayor atraso en el tema de otorgamiento de frecuencias y liberación de frecuencias, y la verdad que lo vemos como un tema clave que va no solo en la educación, sino también en la productividad de las empresas. Nosotros preveemos, y la industria prevé, que para el 2020 el tráfico de internet y el tráfico de datos y contenido va a crecer por 20.
Y los países entonces tienen que estar preparados para incentivar la inversión en esa infraestructura. ¿Concretamente para cuándo empezarían con los proyectos de inversión? No, nosotros estamos a toda marcha con los proyectos de inversión y lo que vamos a seguir haciendo es seguir duplicando la cantidad de sitios que venimos haciendo. Eso es lo que tenemos pensado, de nuevos sitios 4G para el año que viene y para los años subsiguientes, para tener mayor volumen de transmisión de la información y mayor cobertura en la capacidad de transmisión. Para el 2017 entonces sería la duplicación de los sitios. Y estaríamos sí, agregando más de 600 sitios en los próximos 3 años. ¿En capital o en el país en general? En general, en cobertura en todo el país. Por supuesto, lo que vamos haciendo es privilegiar donde están las zonas más densas de población. ¿Cuántos sitios actualmente se cuentan? Alrededor de 1.500, ¿verdad? Pasando los 2.000 entonces serían. Sí.